hacer antifaces para el roxo. Y vamos a facelos de una manera diferente. Non vamos a usar un res. Vamos a usar folios que ten escritos con un llavo, como estos que vos traigo yo. Y por otro, vamos a hacer el dibuixo del antifaz. A eso vamos a necesitar muchas cosas, pero les juro que les tenéis todos en el estuche. Rotuladores, tijeras, gomes, cinturas, ¿vale? Yo voy a daros una folla a cabo para que vayáis haciendo el dibuixo del antifaz. Yo tengo los rotuladores rascados. No pasa nada, profe. Yo tengo azaya, que se siente conmigo. Que vale. Es una casa de 24 colores. Ay, neta, gracias. Profe, yo no tengo goma. Yo tengo dos, puedo sacarte una. Vale, muy bien. Gracias. ¿Y cómo podemos para la goma? Eso cuesta pesos porque hay que mercado no la recibir. Podemos poner un palito por un lado, lo digo así en una película y quedamos de guapos. ¿Qué dices tú? De un fake carta, yo sé hacer palos con folles de arbustos viejos, mirad. Meca, vaya guay. Pero una antifaz así queda muy soso, mueves el pato y os va. Podemos poner castellino. Sí, ya, pero ya estaríamos gastando tres o tres pegadas de ese punto. Y si los pegamos en cajas de casas que ya no se usen, pues vale, los casas los serían los folios. Podemos enrugar a Javi si tiene balones por cuatro. Javi, ¿tienes casas de cartón que no te pegan falta? Parece que sí, vamos a mirar. Vale, pues este es. Ya la cuenta, gracias, Javi. Lo mejor que más caritas con ellos y hacer un desfile para que nos vean. ¿Qué vos parece? Reduce. Recicla. Reciza. Reutiliza. Recicla. Reduce. Recicla, reduce, recicla, si no.